La guerra mediática entre Marjorie de Sousa y Julián Gil sigue escalando a niveles insospechados, y esta pesadilla parece no tener fin. Luego de las fuertes críticas que recibiera de Sousa por parte de su compatriota, la ex Miss Universo Alicia Machado, quien la acusó de maltrato infantil, otra persona se adhiera a la polémica. Se trata del diseñador Gustavo Mata, quien abiertamente se pronunció sobre el tema con fuertes declaraciones en contra de la venezolana. Tras los comentarios vertidos por Julián Gil en sus redes sociales por ausentarse de las visitas programadas con su hijo en el centro de convivencias, el galán fue multado por su falta, la cual justificó al mostrar una serie de documentos que avalaban su protesta. En su defensa, Mata arremetió con fuertes acusaciones a Marjorie y llevó las cosas al extremo. «Tengo muchas cosas que decir, pero me las voy a callar. ¿Por qué te le has ido a la yugular a Marjorie? Fíjate que yo me había mantenido al margen porque no me gusta comprar guerras ajenas. Cada uno tiene que librar sus batallas, y estamos aquí para aprender de la vida y de lo que le toque que le enseñan a cada quien. La verdad es que Julián es mi amigo, no me gustan las injusticias, y creo que lo que él está viviendo es una injusticia terrible. ¿Qué te parece injusto? Él está pagando una pensión, así que deberían dejarlo convivir con su hijo. Así de fácil. Ella ha hecho tanto escándalo y pleito en el centro de convivencia, que si el niño tiene alergia, que si tiene que estar con la nana, etc., por Dios. Tú dijiste que Marjorie no le da de comer al niño para que llore cuando llegue al centro de convivencia, eso es cierto. Exactamente. Cuando al niño le toca visita, ella no le da de comer y les dice a las nanas que no lo alimenten, para que cuando llegue al centro de convivencia esté incómodo, llore, y para que cuando vea a Julián se sienta mal. ¿En qué te basas para dar esos argumentos tan fuertes? Porque me lo dicen de allá adentro, centro de convivencia, y además, Marjorie está rodeada de gente que le es leal, pero esa misma gente está en desacuerdo con lo que ella hace porque ve la realidad. Todas esas personas salen a la calle a decir la verdad. Ellos fueron los que me comentaron lo que pasaba y me indignó de una manera terrible. Me lo había guardado por mucho tiempo, pero la verdad, hay momentos en que definitivamente las injusticias hacen que tengas que salir a decir la verdad. No me parece justo para el niño. No puedes sacrificar un bebé por tu ego, por querer ganarle la batalla a una persona. Tengo muchas cosas más que decir, pero me las voy a callar y las voy a decir en el momento adecuado. Anterior siguiente pantalla completa 1/3 diapositivas copyright proporcionado por Editorial Televisa Sociedad Anónima de CV 2/3 diapositivas copyright proporcionado por Editorial Televisa Sociedad Anónima de CV 3/3 diapositivas copyright proporcionado por Editorial Televisa Sociedad Anónima de CV 3/3 diapositivas diapositiva 1/1 Gustavo Mata desenmascara a Marjorie de Sousa anterior siguiente pantalla completa 1/1 diapositivas copyright editorial Televisa S.A. DCV 1/1 diapositivas Marjorie vivía lejos de Julián y se le fue a vivir, de un día para otro, al departamento de abajo. ¿Qué personas de su círculo cercano te han informado de estas cosas? Sus enfermeras, sus nanas, sus choferes, toda la gente que trabaja con ella que está en desacuerdo con su malévolo actuar. Saben que la señora no está haciendo lo correcto. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes conocimiento de estas cosas? Desde hace mucho tiempo, la realidad es que, como dicen ustedes los periodistas, no se puede revelar las fuentes. No quisiera que pierdan sus trabajos y los despidan. Cuando le preguntamos a Marjorie sobre tus comentarios, negó todo tajantemente. Ella lo sabe. Cambió de tema inmediatamente, se fue corriendo y la cara le cambió como de, ay, me cacharon. ¿Qué otro secretito sabes de ella? En la fiesta de Año Nuevo de 2015, Marjorie se le metió a Julián al baño. Lo que pasa es que Julián no es un niño. Entiendo perfecto que Julián sabe lo que hace y tiene responsabilidad en todo.
Él está pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Marjorie vivía lejos de Julián y se le fue a vivir, de un día para otro, al departamento de abajo. Lo fue siguiendo de departamento en departamento. Julián se cambiaba de lugar y ella iba al departamento de abajo. En una de esas persecuciones, un año nuevo, la mamá de Julián, Norma, que es la persona que lo crió, no es su mamá biológica, la encontró y la sacó del baño y le dijo, «Eres una descarada», signo de exclamación abierta, «¿Cómo te le metes al baño a un hombre?». Punto. Lo peor de todo es que Julián estaba con una mujer en ese entonces. La realidad es que todos sus amigos respetábamos su decisión de andar con Marjorie, pero siempre le advertimos que no era una buena mujer para él porque no le aportaba nada. Marjorie y tú son amigos. Yo traté de ser amistoso con ella, pero me parecía que los amigos de Julián nunca le caímos bien. Cuando el bebé, Matías, nació e iba a visitarlo, siempre tuve la precaución de ni siquiera cargarlo. Sentía que a ella no le agradaba que estuviésemos ahí. No le gustaba que le tomáramos fotos, que lo cargáramos ni nada. No éramos santos de su devoción porque la veíamos desmaquillada, gorda, y ella, que tiene serios problemas de inseguridad y su carga de vanidad, no podía permitir que la vieran en ese estado maternal. La señora tiene un grave problema psicológico. ¿Qué les decía a Julián? Julián estaba feliz de tener a ese bebé. Le brillaba la cara de felicidad, quería que todo el mundo viera a su hijo. Ese niño fue un logro para él porque lo deseaba totalmente y lo amaba como lo ama hasta ahora. Cosa que no puedo decir que pasa con Marjorie. ¿Cuáles son los motivos reales por los cuales Marjorie y Julián siguen en este pleito? El detonante fue el viaje que tuvo Julián con sus hijos mayores. Ahí empezó el problema. Él la dejó sola con el bebé porque ellos necesitaban tomarse un tiempo, porque la mamá de esta señora no se salía de la casa. Julián le ofreció que se quedara en el departamento que él estaba dejando para que ellos pudieran formar su propia familia. Las parejas deben formar sus familias separadas de las personas. Julián se fue al viaje que tenía pactado con sus hijos desde hacía mucho tiempo y la guerra ya estaba declarada por ella. Después, Marjorie empezó la demanda y el resto ya lo conocemos. ¿Por qué crees que Marjorie está actuando así? Creo que la señora tiene un grave problema psicológico. No es normal que alguien tenga este tipo de condición. Hay gastos de abogados innecesarios que podrían ser usados para el niño. Toda una energía negativa que se va a ver reflejada a futuro en el comportamiento de él. El nombre de madre le queda grande. Una buena madre le habla bien a su niño de su padre por su bienestar. ¿Qué consejo le has dado a Julián? Yo le dije a Julián que la tiene complicada porque, primero, es extranjero, y porque en México la ley para las mujeres es sagrada. Lo tenemos por herencia, la Virgen de Guadalupe y la mamá son intocables. Para los jueces esas son batallas que no las pueden librar, la ley protege siempre a la mamá. Espero que todo esto se solucione pronto. Otro testigo confirma que Marjorie no le daba de comer a su hijo. La situación se pone cada vez peor para Marjorie. Pues al testimonio del diseñador Gustavo Mata se suma el de una ex empleada de la actriz, quien por temor a sufrir represalias prefirió mantener el anonimato. Sin embargo, no dudó en revelar a Tvinovelas lo que ella vio mientras estuvo cerca de la venezolana. A la enfermera le dijo, no le des ahorita leche, no le des de comer para que cuando lleguemos a la convivencia se ponga bravo el niño, que se quie. Aquel. Si alguna de las personas que están en contacto directo con el bebé se atreve a hablar, va a decir muchas cosas. Es una situación muy delicada, ella lo va a negar siempre, pero deberían preguntarle si se atrevería a contestar en un detector de mentiras si es verdad que no le daba de comer a su hijo para que llorara durante las convivencias, y que así se vieran complicadas las visitas del niño con Julián Gil, a ver qué contesta. Ella siempre quiere tapar todo con sus lágrimas, quiere hacerse la mártir. Aparte, tiene un problema de delirio de persecución desde que según la quisieron secuestrar en Venezuela.
y hasta la fecha siempre quiere aparecer como la niña bonita y no es verdad. Es muy necia, cerca, lo que dice es lo que se hace. Y seguirá el pleito. El sábado pasado, Marjorie de Sousa llevó a su pequeño Matías al Centro de Convivencia Familiar de la Ciudad de México. Al salir, ella y su abogada, Alma Pellón, declararon lo siguiente sobre la ausencia de Julián Gil. Para empezar, pedir permiso no es lo mismo a que te lo otorguen. Son dos etapas completamente distintas. Lo tienes que pedir con suficiente tiempo. Se pide un permiso. Se le da vista a la parte contraria 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga. Y después de eso el juez dictamina. Él lo pide diciendo que según trabaja, entonces tiene que justificarlo. Las 36 faltas hablan por sí mismas. Jamás se le negó que se llevara a Mati, siempre y cuando lo hiciera con la enfermera, explicó la abogada de Marjorie. El señor ha desafiado a todo el mundo, y cuando no le dan la razón, en su historia que ha inventado ataca a los periodistas porque no dicen lo que él quiere, pone en las redes sociales insultos, se mete con todo el mundo, señaló Marjorie. Más noticias en MSN. Las claves de la pelea entre Julián Gil y Marjorie de Sousa.